Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. How are you? Good evening. Noches. Hi, nice to meet you. Hi, how are you? Hi, fine. Great, great. Nice to meet you. Good evening, Nice to meet you guys. too. Thank you so much. Okay, I will share my screen, so give me a moment and then we will get started. Okay. Hello. Hi, hi everybody. Hi. How was your day? My name is Beatriz, pero acá está lloviendo muy fuerte. Casi no escucho porque está muy fuerte la lluvia. Okay, no problem. No problem, no problem. I get it. Entiendo. No, ¿Cómo? no se preocupe. No se preocupe. Yo entiendo. Okay, gracias. Bueno. Okay. I will share my screen, but está como no quiere ahorita. Okay, give me a moment, guys. We share it here. ¿Todos me escuchan bien? Se escucha como entrecortado, creo que fue la lluvia. Probablemente alguien más. ¿Cómo me escuchan los demás? Igual entrecortado. Escucha cortado. Igual, y además aquí ya está empezando a llover. Ah, ok. Bien, voy a tratar de que, no sé si es el micrófono, pero si no me escuchan, avísenme. Avísenme. Ok, esta compu está un poco lenta ahorita. Es que acabo de salir de la clase, pero déjenme compartirles la pantalla. Where are you? Hola, hola. ¿Siguen ahí? Hola. Yes. Ay, sí, en verdad no los veo. Se me perdieron. Ay, Dios mío. Que no se escucha muy bien. Se escucha como entre. Perfecto. Vamos a ver si este internet se pone mejor ahora. Ok. Ahora sí los veo. Ok, están viendo mi pantalla, ¿verdad? No. Sí. 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 Ok, gracias, gracias por confirmar. Ahí estamos ahora. Vaya. Bien, me voy a trasladar a la pantalla. ¿Ven el PowerPoint? Yes. Ok, thank you so much for confirming. I'm sorry, guys. I was having troubles with the internet connection. But we are here. Okay, nice to meet you. My name is Beatriz González. Voy a hablarles un poquito acerca de mí. Mi formación académica ha sido, y bueno, sigo formándome. He estudiado en Academia Europea, también en la extensión de idiomas de la Universidad del Salvador, en Santa Ana. Y tengo inglés avanzado, pero yo creo que continúo aprendiendo constantemente.
Ok, meet your teacher. Conozcan un poquito sobre mí. He sido teacher desde el 2017. Me encanta leer libros en inglés y toco el teclado. Algo le hacemos ahí. Fun facts about me. No me gustan los tomates. I don't like tomatoes. Y tengo talasofobia. Para los que no sepan, talasofobia es miedo al mar. Probablemente ustedes también tengan algún miedo, alguna fobia, fobia a las cucarachas, fobia a los gusanos, algunos fobia a las serpientes. Bueno, el mío es miedo al mar. Incluso en una piscina a veces yo es como, ay, ya me estoy imaginando un gran tiburón ahí. Y eso que no vi el megalodón, imagínense. Bien, mi comida favorita son las pupusas. Las pupusas. Yo no sé si ustedes son igual que yo, pero yo amo las pupusas. Ok. Perfect, you are here. Ok, let's pass it to the next one. Bien, hablando un poquito acerca de las normas de convivencia, probablemente ustedes, todos ustedes lo sepan, pero yo quiero recordarlos, y quiero recordarlo un poquito. Bien, vamos a mantener el micrófono apagado, ¿verdad? En silencio. También necesito sus nombre y apellido completo, ¿verdad? Por favor. Yo creo que la mayoría lo tiene completo. Muchas gracias. Muchas gracias. El que no lo tiene completo, pues lo dejo de tarea, ¿verdad? Por favor, para la siguiente clase. También cámara encendida y participación activa. Estos dos van de la mano. Si usted tiene alguna pregunta, siéntase libre en hacer la pregunta, en contestar. Incluso si yo no he pedido que participen, usted participe, que eso yo lo valoro mucho. Y también la cámara encendida. Muchas gracias para los que la tienen encendida. Se ven muy guapos todos el día de hoy. Y siempre, ¿verdad? Bye. El uso de chats. Ok, también a mí me gusta que si usted no puede encender el micrófono por alguna razón, yo les voy a pedir ahí que me escriban en el chat. Ok. También levantar la mano cuando usted tenga alguna pregunta o quiera dar una opinión, siéntase libre en hacerla. Y siempre mantener el respeto. Yo sé que nos vamos a llevar súper bien en este curso y creo que no es muy necesario decir esto, sino que vamos a mantener todos el debido respeto. Ok. Otra cosa, vamos. Las tareas y evaluaciones. Ok, yo creo que algunos de ustedes ya saben acerca de esto, pero se los voy a repetir un poquito rápido. Es necesario obtener el 80% en las tareas y en las evaluaciones que usted tenga para que pueda pasar el curso satisfactoriamente. También las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase, ¿verdad? Pero si no puede, pues puede hacerlo el día siguiente. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes, ¿ok? Tenemos que mantenernos activos en ese sentido para que vayamos practicando nuestras habilidades lo más que se pueda. También el material de apoyo. Bueno, se lo han compartido ya, ¿verdad? En la plataforma. No sé quién ya vio la plataforma. ¿Quién ya tiene acceso a ella? Ok, perfecto. Y si no me equivoco, ok, Oswaldo también. Si no me equivoco, ahí tienen el libro ya, ¿verdad? ¿Ya le echaron un vistazo al libro? Bueno, quizás todavía no le han echado un vistazo, pero yo espero que
pues puedan hacerlo en estos días. Si se me escucha entrecortado, yo les voy a pedir que me avise. Oye, porque creo que han habido tormentas, hay algunas zonas que están con tormentas ahorita, entonces quizás ya viene para acá, ya me va alcanzando. Entonces, pero aquí vamos a estar activos, ¿ok? Bien, siguiente. Eso creo que ya lo saben. Si hay alguna pregunta, pues usted me puede libremente interrumpir. Ok, la asistencia al 80% de las clases junto con su participación, el avance en la plataforma. Pues hoy iniciamos clase, ¿verdad? Terminan el 7 de septiembre este curso. Y los días van bien rápido, entonces eso también es bueno. Horarios establecidos, tener la cámara encendida y pues eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente. Fíjense que yo quiero conocerlos también. Ustedes ya me conocieron un poquito. Sí, dime, Wendy. En la diapositiva anterior menciona sobre la extensión. Yo hice el módulo anterior donde una no sé si se está dando Muy buena pregunta. Déjenme consultarlo porque yo tengo entendido que cada cierto tiempo, pero yo creo que no es seguido, pero lo voy a consultar. Y yo mañana le tengo la respuesta y me acuerdo. Bye, gracias. Bien, quiero que llenen un formulario para que yo esté más o menos enterada. Y ahí les va a salir una nota. Esa nota no se preocupe que no es, no, no va a valer. Ok. Les voy a compartir el link para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, como ya tenemos avanzado el tiempo, les voy a dar solamente 5 minutos para que lo llenen, por favor. Ok, ahorita, espérenme, denme un minutito. Ok, fíjense que no, no me carga, pero eso no va a hacer que nosotros dejemos de impartir la clase. Se la voy a hacer llegar y ustedes lo responden después, pero no vamos a permitir que nos haga perder tiempito por aquí. Ok, well, the first topic for today, it's vocabulary of transportation. Ok, we have here a car, a motorcycle, a bicycle, a scooter, vehicle, minibus, bus, lorry, train, an airplane, helicopter, a rocket, ferry, boat, and ship. Okay, esos son los medios de transporte. Okay, y voy a pedir a Camila, Alessandra, ¿puedes leer estos cinco primero? Estos, mira. The car, a vehicle. Bueno, permítame un momento que mueva. Ok. Car, motorcycle, bicycle, scooter, como de Vehicle. ciclo, Vehicle. vehicle, vehicle. Okay, perfect. Ah. Vehicle. Yes. Okay. Give it a Thank clap. you. Okay. Car. Remember, car, motorcycle,
bicycle, scooter, and vehicle. Okay. A volunteer who wants to read a car to vehicle. A volunteer. Un voluntario que quiera leer de carro a vehículo. Okay, Karina, let's do it. Car, motorcycle, bicycle, scooter, and bicycle. Okay, perfect. Give it a clap. Okay, next. Minibus, bus, lorry, train, and airplane. Okay, I want Luis Andrés. How are you, Luis Andrés? Hola, mucho gusto. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos perfectamente. Ayúdenos a leer desde minibus a airplane. Minibus, bus, lorry, train, airplane. Perfect, give it a clap. Perfect. Una Let's see. consulta antes, una Sí. consulta antes. Dígame. Sí, me veo en el video o no. Sí, lo estamos viendo. ¿Y yo por qué no lo puedo ver? Probablemente toque donde dice, a ver, participantes. No sé si ahí le va, bueno, quizás a usted no le va a aparecer. Quizás no tiene activa esa. Sí lo tengo activo, pero hoy se me volvió chiquita la pantalla, pero no quiero interrumpir. Voy a volver a estar como Vaya, estaba mientras. perfecto, está bien, está bien. Bien. Let's continue with the next one. Helicopter, rocket, ferry, boat, and ship. And ship. Okay. This time I want Clara Judith. Hi, Clara, how are you? Help us with helicopter to ship. Helicopter, bo rocket, ferry, boat, and ship. Perfect, give a clap. Excellent. Okay, now I want listen to a boy. Mauricio Enrique, how are you? Fine, and you, teacher? I'm doing great, Mauricio. So help us reading helicopter to ship, please. Okay. Helicopter. Rocket. Yes. Ferry. Net. Chip. Perfect, give it a clap. Thank you. Boat. That's a boat. Okay. Now the next question is, how do you get to work? ¿Alguien sabe qué significa esta oración que tenemos acá? How do you get to work? Ok, esta oración significa cómo llegas al trabajo. ¿Cómo llegas al trabajo? Y existen diferentes maneras que lo podemos decir. Por ejemplo, I get to work by bus. For example, llego al trabajo en bus. Llego al trabajo en bus. Está la otra manera de decirlo. I take, y los cuatro puntitos que están ahí es, por ejemplo, I take a minibus to work. I take a minibus to work. Y si en su caso usted maneja, I drive a vehicle to work. ¿Ok? Bien. Teniendo esto en cuenta, Jaime Alfredo. Nice to meet you, Jaime.
Okay, how do you get to work? ¿Se me escuchan? Sí. Me dijo disculpe. I get to work. How do you get to work? Okay, how do you by get bus. To work? Okay. I get to work by bus. By bus. Perfect. Excellent. Evelyn. Yes, tell me, Evelyn. How do you get to work? I get a work by bus. By bus. By bus. Perfect. Excellent. Now, I take, for example, a train. Let's do it just for practicing. I take a train to work. For example, I take a ship to work, maybe. Or I drive my car to work. Let's ask Elsie del Carmen. Hi, nice to meet you. How do you get to work? I get to work by bicycle. Well, excellent. Okay, another example that I didn't write there, I will write it here. And when we want to refer, cuando nos queremos referir a bicicleta o a motocicleta, podemos decir también de la siguiente manera. Miren, te lo puedo escribir en el chat. I ride my bicycle to work. Esa es otra manera de decirlo. Ok, Katy, muchas gracias por avisar. No puedes tener tu cámara encendida. Está bien. Mañana nos podemos conocer también. Bye. I ride my bicycle to work. Es otro ejemplo que no lo puse ahí en la presentación. Excelente. Excelente, Elsie del Carmen. Muchas gracias. Well, how do you get to work? Okay, let's pass it to the next one. Okay, this is a conversation between two people. Okay, voy a leer el texto. Fíjense en la pronunciación y luego yo voy a elegir alguien que sea Ashley y alguien que sea Jason. Okay? So, let's do it. Ashley dice, nice car, Jason. Is it yours? No, it's not. It's my sister. My sister's. She has a new job and she drives to work. In her job, is her job here in the suburbs? No. It's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay. Nice car. Dice Ashley. Ok. ¿Hay alguna palabra ahí que se les haga desconocida? ¿Que la podemos solventar? Sí, Katy. Tell me. La palabra downtown. 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 Excellent. Downtown. Ok. Downtown is the center of the city. Okay, downtown. And for example, if you live in San Salvador, you live in downtown. Okay. Perfect. Thank you. Otra pregunta. Sí. ¿Cómo se dice esta palabra?
Doesn't. 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 Yes. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Doesn't. Yeah, tell me. Okay. Is there another word? Okay, for example, suburbs. Suburbs. Suburbs mean when vives a las afueras de la ciudad. A las afueras. Okay? So, tenemos unas preguntas aquí. Who drives to work? Who drives to work? Ah, okay. No. Vamos a practicar. Ya me estaba pasando a las preguntas. Vamos a practicar. Let's do it. Ashley will be... Okay, where... Ah, Karen. Karen Xiomara. You will be Ashley and Alfredo Oswaldo Hernandez. Ashley... Karen and Oswaldo will be Jason. Okay, let's do it. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her help here in your suburbs? No, it's downtown. My parents were downtown, but they're not drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near your house. So they take the bus is really slow. That's too bad. Perfect. Give it a clap. You did it so good. Okay. Brenda, you will be Ashley. And Luis Andres will be Jason. Let's do it. Nice car, Jason. It's yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Her job, her is the suburbs? No, it's all down. No, it's isn't downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Perfect. Perfect. Voy a pedir amablemente si alguien tiene el micrófono, lo pueda apagar. Okay. Thank you so much. Okay. Let's do this. Let's answer the equations we have there. Who drives to work? ¿Alguien sabe? Who drives to work? Según lo que hemos leído. Nice. Ashley. Ashley. Okay, let's try. Who drives to work? Jason says, no, it's my sister's. She has a new job. And she drives to work. ¿A quién se está refiriendo, Jason? His sister. Excellent. Excellent. Jason's sister. She drives to work. Perfect. And how do Ashley's parents get to work?
Okay, let's check it one more time. The public transportation? Yeah, perfect. They take the bus. Perfect, Carolina. Thank you. They take the bus. Perfect. So we have here some sentence. For example, she drives to work. She drives to work. They don't drive to work. And they take the bus. Okay, perfect. Para eso, nosotros este día, bueno, esta noche, vamos a estudiar sobre el simple present. Ok, vamos a ver. Carolina Beltrán, ¿puedes leerme? We use two habits. ¿Dónde dice? Sorry. Yeah, we use from here to okay. Here. Okay. Okay. We use simple present when want to talk about facts, schedules, habits. Perfect. Thank you. Schedule. We use. Yeah, tell me. Yeah, perfect. We use simple present. Usamos el presente simple cuando queremos hablar sobre verdades. Facts es como una verdad. Facts. Schedule es horario. Ok, horarios. Y habits. Por ejemplo, un horario que alguien tiene. Por ejemplo, mi primo estudia a las 7 de la mañana. Ok. O el tren pasa a las 5 de la tarde. Esos son schedule, ¿verdad? Ok, una verdad. Por ejemplo, podemos decir, él tiene un carro. Él tiene un carro. Es una verdad. Y lo podemos usar también para hábitos. Por ejemplo, alguien que corre por las mañanas o todos los días. Él corre todos los días. ¿Ok? Bien, aquí en esta imagen tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, por facts. I live in Poland. Habits and routines. They swim every day. ¿Qué es un hábito que ellos tienen? Ellos nadan todos los días. Feeling and emotions. They like pizza. For general truth. Truth. Sunday comes after Saturday. ¿Qué quiere decir eso? Una verdad general es los domingos vienen después de los sábados, ¿verdad? No viene el martes ni el miércoles. Vienen después de los sábados. Ok. Entonces, para simple present, nosotros usamos positivo, negativo y la forma de pregunta. Para positivo, tenemos subject plus verb plus complement. Para negative, si los que están tomando nota, esto podría ser excelente. Les puede servir muchísimo. Así que negative form, we have subject plus don't or doesn't. Ya les voy a explicar por qué. Plus verb, plus complement. Y en la question form, we have auxiliary, subject, plus verb, plus complement. Okay. Me avisan cuando estén listos y yo pueda pasar. Sí, tell me. Karina Beatriz. What is the meaning of schedule? Subject. Subject? No. S-C-H-E-D-U-L-E.
S-E-S-H. Ah, schedule. Schedule. Sí. Significa horario. Okay. Horario. Thanks. Yeah. Okay. Okay. For simple present, we have a rule that you, I don't want you to forget it. Rule. With third person, con la tercera persona, que son she, he, and it, vamos a agregar S al verbo en la manera positiva. Solamente en la manera positiva. ¿Ok? Sí, ahorita, si lo ven un poquito confuso, no se preocupen que ya vamos a verlo bien. Ok, voy a pasar a la siguiente. Así aquí era. Bye. Okay. Positive form. Usamos subject, el sujeto, verb, and the complement. Okay, I is the subject. Verb is study. French. Who knows what's the meaning of this sentence? Jaime, I think you know. I study French. I study French. Yeah. ¿Lo traduzco? Yeah, sí. Yo estudio francés. Perfect, give it a clap. Sí. Yo estudio francés. Ok, ¿y qué pasa cuando we have she, he, and it? Ok. En la forma positiva, ahí estamos viendo que dice she cooks vegetables. Yeah, tell me, Karina. Cuando es tercera persona, que es she, he, it, se le agrega es al verbo. Excellent, sí. Muy bien. En la forma positiva. Entonces, ahí estamos viendo que dice she cooks vegetables. ¿Qué pasa si yo le pusiera nada más she cook vegetables? No estaría bien. ¿Ok? Bien. En la forma negativa. Veamos. Que comparémoslo. Tenemos object. Igual que aquí. Pero ahora vamos a agregar el auxiliar. El auxiliar de simple present. Es do y does. Do y does. Y esta es la forma negativa. Do y does. Plus verb plus complement. Ok. Por ejemplo, en la forma negativa, we don't have a car. ¿Alguien sabe el significado de esta oración? We don't have a car. Raise your hand. Ok, Karina. Nosotros no tenemos un carro. Nosotros no tenemos un carro. Perfecto. And eso lo vamos a ocupar. Ok, me voy a pasar para la siguiente diapositiva para explicarles. Ok, quiero que vean acá, miren. El auxiliar de simple present es do and does. Do lo usamos con I, you, we, and they. ¿Ok? Y does lo usamos con she, he, and it. ¿Ok? Entonces, she cooks vegetables. What happened if I can say, or I want to say, ella maneja un carro? Aquí lo tenemos. She drives a car. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y le quito la S? ¿Estaría correcto? No, no estaría correcto. Muy bien, tengo que agregar la S. Solo en el positivo. Remember that. Solo en el positivo, recuérdenlo.
Positivo. ¿Por qué? Porque con la tercera persona, aquí está, con la tercera persona, she, he, and it, we add, nosotros añadimos una S al verbo. Ok, ¿qué pasa? Si yo quiero poner, vamos a ver, escribamos otro ejemplo. He, let's see. Él pinta. He paint. He paint. In his num his notebook. ¿Está bien esta oración? No, no, Ajá, ¿qué le falta? es La ese S. apóstrofe, ay, es sorry. He paints in his notebook. Ok, aquí viene algo bastante importante. Esto es en la forma de negativa. O sea, nosotros estamos diciendo, ella, perdón, yo estudio francés, ella cocina vegetales, ella maneja un carro. Y estamos diciéndolo en positivo, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo decimos en negativo? Nosotros tenemos que agregar después del sujeto don't o do not. Es lo mismo, do not have a car. We don't have a car. ¿Por qué yo escribo do y no does? Porque con aquí está, porque con I, you, we, and they voy a usar do. Okay, we don't have a car. Okay, perfecto. ¿Qué pasa con he? ¿En dónde está categorizado he? En does, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo lo quiero hacer negativo? He does not like opera. It does not like opera. Ok, aquí viene algo que la mayoría de veces nos solemos confundir y me van a decir, ok, Miss Bea, ok, Teacher Bea, pero si yo le agrego en la forma positiva, yo le agregué una S al she, he, and it, ¿por qué yo en la forma negativa no le veo ahí la S? Porque en la forma negativa no le vamos a agregar S al verbo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un auxiliar aquí, el auxiliar. Aquí no lo tenemos, ¿verdad? En la forma positiva, we don't have an auxiliary. But here we have it. Así que si yo escribo así, he does not like opera, no estaría bien. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir un ejemplo aquí. Vamos a escribirlo con she. ¿Alguien me ayuda con el auxiliar? ¿Cuál sería? She does. That's not. She does No. not or she doesn't. Perfect. She does not. Por ejemplo, ella no toca la Then. guitarra. Dance. Perfect, dance. Dance. Dances like that. No, es solo dance. Solo dance. Excellent, you got a point. She does not dance. Así, solo así lo podemos dejar. She does not dance. Ella no baila. Muy bien, excelente. ¿Hasta el momento estamos bien o alguien tiene alguna duda por ahí que la podemos resolver ahorita? Y for the question, teacher. For the equation. We Okay. will use do y does too. Yeah, we use it again. For example, yeah, I will explain it here.
In the question form, don't forget we have here does and we have here do. Esta es ley de vida. De verdad, esto lo van a ocupar mucho, 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 mucho. Así que, y no está complicado, créanme, no está complicado. Do, lo usamos I, you, we, they. Normal, tranquilo. Y para does, tenemos que acordarnos que son tres nada más. Que son she, he, and it. Ok, y su forma negativa, lo voy a escribir también. Wait, does not. Uy, puse no es. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Podría conjugar una oración con it? It, claro, ahorita. Gracias. Ok. Wait. Don't. Do not. Ok. Voy a ir acá. Lo vamos a hacer aquí. He paints his notebook. Ok, it. For example, it looks. Eso se mira. It looks terrible. For example, let's say it like that. Eso se mira terrible. It. Aquí ya le agregamos la S. ¿Qué pasa si queremos decirlo acá? Vamos a ver. It. Vamos. Digamos it, porque es para objetos, ¿verdad? It does not feel, it doesn't feel good. It doesn't feel good. No se siente bien. Eso no se siente bien. Por ejemplo, it doesn't feel good. O podemos decir también, it doesn't or does not, el ejemplo que tenemos anteriormente, look terrible. It doesn't look terrible. Aquí ya no ponemos S, recuerden, ¿verdad? En negativo ya no lo ponemos. Negativo de no. Así que no lo ponemos. Solo en el positivo. Ok, question form. Bien, en el question form we have auxiliary, verb. Uy, aquí me comí el subject. Daba hambre quizás. Vale, auxiliary, subject, plus verb, plus complement. Si están tomando nota, yo les recomiendo que también este lo tomen en cuenta. O si están tomando captura, también se vale, pero pásenlas al cuaderno. Auxiliar plus subject plus verb plus complement. Ok. In here we have this, the auxiliary first. We change, okay? We change here. For example, in simple present, we have positive, negative, and question form. Aquí en estas dos tenemos object primero, ¿verdad? Pero en la question form siempre, siempre cambia el auxiliary. Vamos a tener el auxiliary antes que el verb. Eso nos va a indicar que es una pregunta. ¿Cómo lo vamos a identificar? Porque es una pregunta. Ok, en la question form. Ok, great. Aquí. Do you like carrots? Do, que es el auxiliar. Subject is you. Nos estamos refiriendo a ti, ¿verdad? A otra persona. Like the verb. And carrots. Las zanahorias. Okay, let's do this. Okay, do you like carrots? Aquí tampoco le agregamos ese al verbo. Okay,
and play. Does he play the guitar? Y recuerden también el question mark, que es el de pregunta, ¿verdad? Ah, otra cosa, en inglés no ponemos como en español, que tenemos que poner también aquí el question mark, el signo de interrogación. En inglés solo ponemos el último, ¿ok? Son pequeños detalles que nos van a ayudar muchísimo. Do you like carrots? Does he play the guitar? Entonces aquí, something important. We don't have S here, right? Does he plays? No, 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 we don't say it like that. Does he play the guitar? Solo en el positive form vamos a usar la S. Okay. Vamos a ver, vamos a hacer dos oraciones de cada una, pero solamente de la positive y negative form, ¿ok? Let's do it, y después lo vamos a compartir entre nosotros. Vamos a ver, practiquemos. Van a escribir dos de cada una, una positive, perdón, dos positive y dos negative. Okay, I will give you 3 minutes. 3 minutes to do it. It's almost time. Time flies. El tiempo vuela. No he sentido la hora. Let me know when you are done. Dígame cuando hayan terminado. A ver, ¿quién tiene las primeras dos? Solo las primeras dos vamos. Vamos, ¿quién las tiene? A ver, voy a preguntar. Yo creo. Ajá, ok. I wrong. Okay. Do you like? Oh, perdón, perdón. Okay. She eats chocolate. She eats chocolate. Perfect. Disculpe, es que no pude poner I run rápido quería poner, pero no me acuerdo cómo se dice rápido. I run fast. Fast. Thank you. Yes. Okay, perfect. You did it great. Karina, yes, tell me. My positive sentence, I drive my car every day. She plays soccer in the park. Negative, she doesn't drive her car. He doesn't like cook the dinner. Perfect. Give it a clap. You're doing well. You're doing it correct.
Okay, let me ask Andrea. Andrea, Jasmine, do you have yours? Okay, maybe not. Clara Judith. How are you, Clara? Share with us positive and negative if you have. Solo he hecho las positivas. Okay, perfect. I singing in the church. She drives a motorcycle. He drives, don't forget the S. I think you wrote the S, right? He drives. Okay, repeat the first one, please. Yo, ¿Sí? I singing in the church. I'm singing. Okay, this, oh, ese es otro tiempo. Ese es otro tiempo. Entonces, podemos poner I sing every day, or I sing opera, I sing a song. Okay, tell me, Karina. Okay, creo que le quedó levantadita la mano. Okay. Quedó levantada la mano, Okay, sí. okay. No hay problema. A ver, alguien que tenga las negativas. Katy, tell me. She does not drive a car. Okay, perfect. Give it a clap. I don't drive motorcycle. Perfect. I don't drive a motorcycle. Okay. Let's see. Denise Rosalia. You have it? You have the exercise? Negative. Yes. She doesn't like water. She doesn't like what? Water. Water. Okay, perfect. She doesn't dance. He doesn't dance, for example. You can say it like that. He doesn't dance. Él no baila. Él no baila. Ok. Creo que hasta el momento todos hemos captado la idea y eso me alegra mucho. Y si nos ha quedado duda, no se preocupe que vamos a ir perfeccionando eso hasta que todos entendamos de la misma manera el tema. Con solo que nosotros sepamos ahorita que en el positive vamos a agregar en la S y en las otras ya no la agregamos, sino que agregamos los auxiliares, estamos bien. Y si nos aprendemos do and does, también estamos muy bien. Así que si usted por ahorita no entiende o se le olvida, no se preocupe que la práctica hace al maestro. Ok, mañana vamos a continuar con las question forms, las que no vimos ahora. Pero yo quiero preguntar, ¿alguna pregunta, algo no les quedó claro que podamos solventar en este momento? Yo creo que no, ese silencio me dice, no, no, teacher, ya nos vamos. Está bien. Bueno, mañana necesito tres que compartan con nosotros un poquito acerca de ustedes. Van a hacer unas preguntitas chiquititas. Ustedes ya me conocieron un poquito a mí. Yo quiero conocerlos a ustedes también. Así que tres personitas y así vamos a ir de tres en tres. Oye, así que muchas gracias. Tengan una noche reparadora. Descansen muchísimo y nos vemos mañana. Good night. Bye, bye, bye. Good nice night. To meet you. Bye, good night. Good night. See you tomorrow. Good night. See you. See you. Bye, bye. Rest a lot.